Muy bien. Eh, buenas tardes. <laughs> hola, hola. Eh, ¿Cómo están? El día de hoy, en esta presentación, pues no voy a... ay perdónenme, no voy a... a, a saludar a nadie en específico. Una disculpa. Déjenme poner el placer. Ahí está ya que esta es una clase eh, que ya di una vez en, en la universidad, en la semana de la salud sexual del hombre, de hecho fue este semestre, pero sí me gustaría que quedara registrada en YouTube y que mucha más gente la pudiera ver, entonces eh, es muy importante para mí que todos aquellos que estén viendo esto, si pueden compartirlo, si pueden... Este tenerlo a la mano en caso de que alguno de sus amigos, familiares, vecinos, conocidos tenga alguna duda o tenga alguna pregunta, pues eh, se la puedan compartir y a lo mejor resuelve algunas dudas. Esta es una, una presentación que pues a lo mejor va a dar mucho de qué hablar, ya que vamos a hablar de la salud sexual del hombre y también un poco de la mujer, pero nos vamos a centrar en, en el hombre, ya que. Eh, pues vamos a intentar vencer un poquito de estos estigmas tan duros sociales, ¿no? Como es el, el machismo y, bueno, el tipo de discriminación que existe hacia los sexos y eh, la identidad de género y demás. Entonces vamos a platicar un poquito de todo esto, a ver si queda claro. Eh, yo creo que esto también le va a servir mucho a la comunidad LGBT, sobre todo a, a las personas con algún... Eh, vida o alguna, perdón, vivencia de índole transexual en donde no se sientan identificados con su cuerpo. Sí creo que es muy importante que, que también eh, comprendan un poquito de la fisiología, de la mecánica que médicamente nosotros alcanzamos a vislumbrar un poquito y, y puedan quizá autoconocerse un, de un momento o de una manera un poquito más profunda. Y también a la gente que no comprende muy bien estos temas de la sexualidad, pues que le puedan ayudar para, en caso de que tengan un hijo con alguna duda, eh, que lo van a tener, ¿no? Si tienen hijos van a tener dudas sobre su sexualidad y la mejor manera de atenderla es hablándoles de ella, no ocultándolo. En el momento en el que ocultamos las cosas, lo estamos haciendo ver como algo malo, algo prohibido y las personas no, no van a hablar de esto. Y cuando hablamos de las cosas, las normalizamos un poco y también logramos que se comprendan adecuadamente, pero siempre hay que hablar de ellas desde puntos de vista uno, científicos, dos que sean bien respetuosos y tres eh, que intenten no ofender o eh, herir susceptibilidades eh, pues muy generales, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito sobre esto. Eh, atención que este tema está justificado. Eh, sí, leí varios libros de sexualidad humana. Aparte, pues, eh, mi carrera en mi carrera llevé la materia y también organicé la Feria de la Sexualidad Humana en el Centro Universitario del, de Ciencias de la Salud en, en la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, y pues nos fue muy bien, ¿no? Entonces, este, este es un tema que me apasiona bastante y pues también tiene la ventaja de que yo soy hombre y lo entiendo desde este fisiología masculina y eh, también. Eh, me salgo un poquito de contexto a veces, pues porque tengo que hablar médicamente, pero sí me siento muy identificado con el tema y quisiera que muchos más de ustedes se sintieran identificados, este, y bueno, vamos vamos de lleno, ¿no? Sobre esto. Entonces, vamos a platicar un poquito primero sobre lo que es el sexo, ¿vale? Que muchas veces decimos ¿qué es sexo, pues la relación sexual, no, la relación sexual es eso, la relación sexual. El sexo tiene que ver con otras cosas. Según Álvarez Gayum que es un médico, un sexólogo quien fundó justamente el Instituto de Sexualidad en México. En 2011, él, él define el sexo como la serie de características físicas determinadas por vía genética, las cuales colocan a los sujetos en una especie. Perdón, a los sujetos de una especie en algún punto del continuo que tiene como extremo a los individuos reproductivamente complementarios. Básicamente estamos hablando aquí de lo masculino que estaría en un lado el hombre y lo femenino o el sexo femenino que estaría en un lado la mujer y en el medio también hay un hay una una que se llama intersexualidad pues o, o hermafroditismo le llamaban antes ahora ya tiene otras asignaciones y otros nombres científicos pero pues a veces eh, no se logran separar eh, genéticamente y fisiológica y físicamente los sexos y, y hay ambos normalmente hay uno más desarrollado que otro y pues ahí antes se, se decidía el sexo de acuerdo al papá y pasaba que en un futuro no, el, la persona no se, siente, se sentía identificada y pues había problemas entonces ahora ya se esperan un poquito a que el niño esté más grande un poco más consciente y tome decisiones eh, más personales entonces Aquí básicamente cuando hablamos de sexo estamos hablando de la asignación de cromosomas eh, X y Y. Cuando tenemos la, co la combinación de un, co de un cromosoma X con otro cromosoma X, estamos, obtenemos a una hembra, una mujer. Cuando obtenemos el X y un Y, vamos a obtener un varón o un hombre. Los, los, óvulos, los ovocitos o los óvulos en las mujeres, las mujeres tienen porque tienen solo dos X, fíjense. 2x, 2x, 2x. Este se lo puede combinar con este y con este. Y las mujeres solo tienen 2x. Entonces, las mujeres siempre van a donar X. El hombre es el que en sus espermatozoides tiene X y Yes. Los, los espermatozoides X normalmente son más grandes, más gorditos y duran más días vivos. Los Y son más chiquitos, eh, navegan más rápido. Eh, cuando hay la combinación del cromosoma X con el Y, obtenemos un hombre. Entonces... Eh, ¿cuál, el, el que realmente pues digamos que asigna el sexo o el que lo podrá determinar sería el espermatozoide o que viene en el, en el semen que es expulsado del testículo eh, bueno eyaculándolo en la relación sexual entonces <coughs> eh, de ahí este que, que el hombre es quien realmente pues digamos no decide pero ahí es donde viene cuál de los dos sexos va a haber en, en el bebé por, y esto lo digo porque muchos hombres también tienen esta idea de que a veces, no sé, hay mucho machismo en el mundo, ¿no? no en muchos lados. Y de repente los papás no querían a la niña, querían a un niño. Y se enojan tanto con la niña y se enojan tanto con la esposa porque piensan que pues es cuestión de la mamá y pues nada que ver, realmente fueron sus espermatozoides quienes asignaron ese sexo. De ahí que el hombre también debería sentirse súper identificado con su hijo o con su hija, porque es quien está donando la mitad del material genético, ambos, ambos somos importantes. Muy bien, entonces ahora el sexo realmente está constituido por siete dimensiones. Fíjense, no es una cuestión de que digamos, ah, nada más tienes pene o vagina y listo, ya es tu sexo. No, tenemos un montón de partes en las que el sexo está asignado y definido por un montón de variaciones. Por eso es que es tan difícil de repente entender qué gustos tenemos, no sé, a veces... Te, te sientes atraído por las niñas, a veces poquito por los niños, a veces poquito por las niñas, a veces mucho por los niños, a veces por nadie. Entonces, tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, el sexo tiene un montón de dimensiones. Fíjense, para empezar, el cromosómico. El, el sexo cromosómico, pues básicamente es el que se nos asigna a los cromosomas, ya lo habíamos dicho. Sea XX para mujer, XY para varón o para hombre. El gonadal, que es nuestras gónadas, ovarios para mujer, testículos para hombre, donde vienen justamente el, el gameto. Está el génico, el génico tiene que ver también con, con los genes, pues que es la, la secuencia de pares de, de bases, y esto nos va a dar hormonas. Las hormonas para mujer, que serían los estrógenos y los progestágenos, eh, la progesterona y los estrógenos, y para el hombre, que sería la testosterona que se va a transformar también en dihidrotestosterona y estos estas hormonas le van a asignar los caracteres sexuales secundarios a cada uno de los sexos es decir las mamas el desarrollo de la mama de la glándula mamaria el vello púbico la distribución del Tanner en pelvis este, nada de bigotito, cabello largo, todo eso tiene que ver con los estrógenos, eh, un poquito más de grasa aquí porque eh, este útero, pues, pues, lo, la función es que sea gestante que de un bebé, entonces va a ocupar un poco de reservas y para el hombre eh, es al revés, para el hombre sus hormonas son más bien, este, aumentan también los testículos, aumentan la masa muscular, sacan pelo eh, en la barba, en el, en el cuerpo y lo tiran de la cabeza. Entonces eso es la conversión de la didotestosterona. Pero también ambos generan tiroides, ¿no? Hormonas tiroideas que, que funcionan también para el desarrollo adecuado de los caracteres. Entonces, por ejemplo, los hombres también tenemos glándulas mamarias. También tenemos, también podemos tener cáncer de mama. Por cada mujer. Punto 14 hombres tienen cáncer de mama. Es muy poca la diferencia, digo, la, la balanza, pero también hay hombres con cáncer de mama, porque también tenemos mamas. Están hipoplásicas, hipodesarrolladas, pero también tenemos mamas. Entonces, también tenemos que revisarnos los pectorales y también tenemos que ser cuidadosos en, en esto. Luego tenemos los órganos sexuales pélvicos internos. Y los externos, que básicamente serían, por ejemplo, en el hombre, el hombre tiene la capacidad de que sus órganos sexuales, la mayoría son más externos. Entonces, un hombre puede fácilmente revisarse el pene, retraer el prepucio si es que lo tiene, revisar el vientre, el dorso, los lados, muy bien la campanilla del pene, la piel. Todo eso es muy importante que lo revise, los testículos. Los testículos no se pueden ver, están atrapados por el escroto, que es la piel que rodea a los testículos. Entonces, el testículo también se tiene que tocar, se tiene que mover para saber que todo está bien. Eh, esos serían más bien los internos, y en el hombre, el más interno, el órgano sexual interno funcional, pues es próstata, la próstata, ¿no? que también ayuda a la lubricación y también hace que. Que el eh, esperma tenga más nutrimentos cuando va a ser eyaculado para que dure más tiempo afuera, y este y pues también es una zona de placer, ¿no? que es el punto G, se alcanza a tocar por el recto, es la única manera de que lo, de alcanzar a verlo bueno, y a sentirlo, en, en caso de que se necesite una radiografía, por ejemplo, una hiperplasia benigna de próstata o en el cáncer de próstata, y cuando cumplimos 41 años, eh, hay que empezar a hacer tactos rectales en, con el médico, metemos un dedito, dos, revisamos que todo esté bien, que no haya lóbulos, que no haya deformidades en la próstata, y así continuamos anualmente. Entonces, también por ahí, pues, se alcanza el placer, y de ahí que muchas personas o muchas mujeres, pues, quieran motivar, o no solo mujeres, pues, Hablo de, de todos los tipos de relaciones, pero en este caso específicamente me refiero a las mujeres, ya que eh, he tenido historias ¿no? de muchas de mis amigas que pues tienen relaciones con sus parejas y ellas quieren aventurarse a experimentar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ellas quieren pues ahora sí que... Estimular próstata, meter el dedito, jugar un poquito, beso negro a su pareja y su pareja de repente se saca de onda y dice: No, es que eso es de, de homosexuales. Pues no, no es de homosexuales. Lo que pasa es que un homosexual <laughs> le gusta una persona de su mismo sexo. O si sea, a ti te gustan las mujeres, pero igual la mujer que está contigo te hace disfrutar con tu cuerpo, no tiene nada de malo. Es. No, no significa que seas nada, simplemente estás disfrutando de tu sexualidad. Asimismo, tu mujer va eh, a disfrutar de otras cosas a lo mejor que comúnmente no, no realiza con alguien más y no tiene que ver con eso. Es, eso lo vamos a platicar después, eh, más adelante en, en la charla. Pero pues también es importante que lo toquemos ahorita para vencer esos... Esos miedos, eh, hay que experimentar con alguien con quien te sientas seguro, hasta donde te sientas cómodo, pero también hay que, hay que darle chance a estas experiencias en, de nuestro cuerpo. Ahora, es muy importante señalar que el camino natural, fíjense, ¿eh? hombres, el camino natural de la diferenciación sexual embrionaria es femenino. Casi todos los embriones tienden a la feminidad, todos, o sea, lo natural es que... La raza, en cuanto sea un bebé, va, va embrionariamente va a tender a ser femenino. Lo que requiere siempre de inductores y/o enzimas en la diferenciación masculina es, es, precisamente el hombre, ¿no? De la diferenciación es la masculina. De ello se deriva el que se pueda decir que los varones son, por lo menos desde la perspectiva embrionaria, mujeres modificadas. No lo digo yo, lo dice Álvarez-Gayú, 2011. Y me parece muy interesante porque sí, bueno, realmente yo esto lo llevo un poquito más arriba. Yo creo que los hombres y las mujeres somos lo mismo. Antes de, de todavía de la diferenciación sexual somos lo mismo. Somos células, eh, una, un, un blast, un trofoblasto, que se va transformando en, en, en este cuerpo maravilloso y técnico y pff, mágico instrumento. Y se va transformando poco a poco, entonces tiene etapas. Pero llega una etapa en la que ambos somos lo mismo. Todavía, eh, naturalmente, si no hubiera la de hidrotestostero, la 5 alfa reductasa, este no habría la transformación a, a hacia el lado masculino. Y aquí es donde tenemos los conductos de Wolf que se convierten en esto, en las trompas de falopio, y los de Müller, que se transforman en, en los testículos. Sí es. Sí. Este, esto pasa en la diferenciación embrionaria. Y bueno, fíjense qué complejo es el sexo. O sea, no estamos hablando de nada más de, de los órganos. También el, el, la séptima etapa es el sexo cerebral. Les pongo esta frase antes porque estamos hablando de fisiología, pero aquí ya nos vamos al cerebral, que es donde encontramos los dismorfismos sexuales. Perdón, aquí me falta un S. Dismorfismos sexuales. Esto quiere decir que aparte de que tenemos hormonas, cromosomas, eh, todo, todo lo que ya vimos, órganos sexuales internos, externos, hormonas, genes, aparte, nuestro cerebro también asigna eh, el sexo. Y a esto es donde encontramos los dismorfismos sexuales, eh, o las diferentes formas de la sexualidad. No estamos hablando de algo raro o algo malo. El dismorfismo significa eso, dis es diferente o algo, algo que no es no normal. Y morfos significa forma. Entonces sería una forma anormal de la sexualidad o del sexo, que básicamente es eh, en cómo percibimos nosotros nuestra sexualidad. Y es algo bien complejo. Este Bueno, ahora vamos a hablar de un poquito de los roles o de, o de ciertos, eh, ¿qué le diremos? Características que se confunden un montón. Vamos a hablar, por ejemplo, del sexo de asignación. El sexo de asignación es lo que le da un se le da a un individuo cuando nace, es decir, eh, por lo general pues, respecto a sus órganos sexuales internos. Si nace con vagina, se le, asexa, se le asigna el sexo de mujer, y si nace con pene, se le asigna, se le asigna el sexo de hombre. El género, el género ya es un poquito más complejo, es una categoría social con introyectos psicológicos. Quiere decir, mm, eh, no es hombre y mujer, sino que es sexo, género masculino y femenino. Eh, tú puedes pertenecer a un género o al otro, pero digamos que aquí ya la sociedad y la psicología tienen que ver. Eh, ya te dicen, por ejemplo, el género te dice que una mujer, pues usualmente, eh, una femenina, usualmente es mujer y tiene pechos y tiene vagina y es el género que se le asigna o, o a lo mejor quien está en casita debe ser mujer y es porque su género... Eh, esas son vamos ahorita a ver también porque son estereotipos pero va va, va de esto no de lo que según tu sexo designación pues es, es como deberías de, de practicar o como deberías de lucir pero luego existe la identidad de género que aquí es básicamente la identidad psicológica que va desarrollando el niño con uno u otro sexo entonces, la identidad de género tiene que ver con cómo te identificas tú, en qué categoría de, de digamos, de masculino o femenino te identificas. No, no hay un 100% de nada. Por ejemplo, no sé, hay niños que eh, para platicar se sienten súper cómodos con niñas, pero para jugar con niños. Entonces, así van desarrollando una relación entre sexo y sexo y a eso se le llama sexualidad es decir una persona sexuada o sea que tiene sexo ya sea lo que el sexo que tenga ya sea eh, de nacimiento o reasignado no importa sigue teniendo un sexo y cuando convive con alguien platicando viéndose Sonriéndose, coqueteando de lejos. Eso se llama sexualidad, porque está, hay convivencia entre los sexos. O sea, eso se le llama sexualidad cuando abrazas a tu hijo, cuando abrazas a tu mamá, a tu hermano. Eso es sexualidad. La sexualidad no tiene que ver con la relación sexual. Ya lo separamos, ¿verdad? Entonces, hay sí la identidad de género. El niño va asignándose eh, psicológicamente un gusto por cierto sexo o, o por otro, ¿no? Y, y esto tiene que ver con muchas cosas: con su casa, con sus gustos personales. Con cómo se ha desarrollado, muchas cosas. Luego tenemos el rol o papel de género, que este básicamente es el comportamiento que adoptan los individuos por los requerimientos sociales en función de su sexo. Por ejemplo, que un hombre tenga que trabajar y que la mujer tenga que quedarse en casa, son roles o papeles de género que se asignan por, por el sexo. Es decir, porque es mujer, tienes que quedarte en casa. No es así, pues, o sea, ustedes, muchos de ustedes, yo estoy seguro que son mujeres y que trabajan y que tienen muchas aspiraciones muy altas y muchos de ustedes son hombres y también les gusta la casa y les gusta el que hacer y es su rollo y está bien chido porque pues ahorita vamos a vencer eso que son los estereotipos de género, pero sí hay roles o papeles que se le asignan de acuerdo a su función, por ejemplo... No sé, cuando tú hablas de un mecánico, usualmente un mecánico pues es un hombre porque es un trabajo más sucio y más fuerte, y, pero también hay mecánicas mujeres, ¿no? Entonces, o sea, eso se ha ido venciendo el rol o papel de género, pero pues es lo que básicamente en función social lo que se requeriría de él. Eso ya se ha vencido bastante. Que también son los estereotipos de género según Barragán eh, los estereotipos de género no solo contraponen a lo femenino con lo masculino, sino que impiden el desarrollo de la diversidad en el propio concepto de la masculinidad y feminidad. Esto es súper interesante porque, oh, porque cuando alguien, justo se lo decía el otro día un alumno, un alumno me, de una de la carrera de cultura física y deportes eh, me decía que a veces había como una diferencia entre los que estudian el sentido de médico cirujano y partero y enfermería. Porque había como un tipo de discriminación entre los médicos y las demás carreras, como que se creen un poquito más. Entonces yo le decía, y que los desvalorizaban, que porque sus va en las científicas. Yo le, yo le contesté a al mi alumno que cuando alguien te discrimina por cualquier cosa, realmente quien se está discriminando es él. Porque al hacer una asignación y hacerte menos y decirte, no, pues lo tuyo no importa o, o yo sé más, está auto automáticamente. Está, estamos viendo su ignorancia, estamos viendo cuánto desconoce y, y por eso siente que lo sabe todo. ¿no? Entonces, alguien que te desvaloriza así, pues ni siquiera tiene la capacidad intelectual de entender una respuesta que puedas usar para él. Así que no vale la pena pelear ciertas batallas simplemente con lo que hacemos. ¿no? Y así si va de esto: es lo mismo. O sea, si yo rechazo lo femenino que soy, eh, al mismo tiempo estoy rechazando. Mi, mi propia naturaleza, porque de allá venimos todos. Entonces, todos somos en parte masculinos y en parte femeninos, porque las mujeres también tienen andrógenos y los hombres también tenemos estrógenos en menor medida, pero también existen. <laughs> Ahora, ¿qué es la sexualidad? Fíjense, es lo que les hablaba. La sexualidad se compone de un montón de cosas, se compone de lo que es tu cuerpo y dentro del cuerpo, pues el sexo, de la cultura, que vendría siendo lo que es el género, y de la psique, que vendría siendo tu orientación y tu identidad de género. Todo esto en conjunto es la sexualidad. Digamos que la sexualidad sería una identidad de género, tu orientación sexual y tu sexo biológico. Todo en conjunto, se, eh, al unirse, forma la sexualidad. Aquí, por ejemplo, les explicaba, aquí está el espejo de Venus, que es el símbolo de la mujer. Este es el de Júpiter, que es el, el, la virilidad del hombre. Y este que está combinado serían las personas intersexuales, que sí existen, ¿no? Y eh, la, la tasa no, no es muy, muy alta, pero sí, sí existen y, y también este son todo un bregar, ¿no? Es un tema muy, pues muy complejo porque sí tenemos que, que desarrollar en ellos, pues qué onda con su cuerpo, con, su cult con la cultura en la que viven y, y cómo se identifican. Ahora, vamos a hablar de la sexología un poquito. ¿La sexología qué es? Bueno, es la ciencia o, o el estudio del sexo. Eh, los jóvenes en, en, universitarios tienen un montón de dudas y se me hace súper, súper creepy porque incluso mis alumnos de medicina a veces me, me, me preguntan cosas que yo digo: Oye, pues tú llevo, ya llevaste clase de sexualidad, ya no deberías de tener esos factores de riesgo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo pensaste? Entonces me doy cuenta que no tiene que ver con lo que estudias, tiene que ver mucho también con la edad en la que estás y con cometer errores y experimentar ciertas cosas y a veces nos arriesgamos y tomamos decisiones que no son las mejores para nosotros y que pudieran llevarnos a otras peores, ¿no? Pero eh, si nosotros abordáramos la sexología con mejor manera y de mejor y con una, un enfoque mucho más amplio, pues eh, veríamos que que los jóvenes tienen esto, tienen muchos conflictos, conflictos y problemas respecto a su sexualidad y además de tener consecuencias sobre su desempeño académico afecta a su salud mental, que es parte de la salud. Entonces, eh, los jóvenes no se pueden concentrar porque muchas veces no saben qué está pasando eh, me han dicho mucho de muchos chicos que tienen novias y de repente se sienten atraídos hacia varones y no saben lo que está pasando y bueno ahorita vamos a ver unas escalas pero es algo bastante normal es algo bastante común que sientas atracción eh, pues hacia alguien más no, no muchas veces el sexo es lo de menos sino que la personalidad la química tiene mucho que ver y a veces sí es lo físico, pero a veces no pasa de una fantasía. Eh, esto tiene que ver con otras cuestiones de pareja, de, de cómo te expresas con ella, de si estás dispuesto o dispuesta a, a faltar algún trato que hicieron o mejor le dices, experimentan. Yo no sé, pero habría que, que tener comunicación con la pareja, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero también las disfunciones sexuales. Eh, por, por su frecuencia y consecuencias, tiene un, un problema de salud pública, en especial en salud mental. Por ejemplo, los viejitos, que, o bueno, ni tan viejitos, los, los señores adultos que ya tienen eyaculaciones precoces o jóvenes. Desde el principio tienen eyaculaciones precoces, no hacen ejercicios, no saben controlar. Y entonces, pues, su salud mental repercute, ¿no? Un buen, una buena vida sexual se traduce a buena energía, a cabello bonito, a piel bonita, a todo bien, porque estamos a, estimulando a las hormonas, a que se generen más hormonas y digamos que nos hacemos, a, aumentamos los caracteres sexuales, ya sean masculinos o femeninos. Muy bien, eh, vamos a hablar de los genitales masculinos, ¿ok? Los genitales masculinos, eh, pues aquí les pongo un, un dibujito y acá una foto del glande. Eh, los, eh, se consta de esto, fíjense Está el pene, que tiene, está hecho de cuerpos cavernosos Por el medio tiene la uretra, que se conecta a la vejiga Y también la próstata Que esta le va a dar fructosa, le va a dar humectación, Va a alimentar lo que es el semen <coughs> Para cuando salga por aquí, la eyaculación Para poder <coughs> generar un embarazo Aquí están los testículos Los, los testículos están envueltos por un, un, un tejido que se llama epidídimo y luego está el conducto deferente, que es el que va a transportar los espermatozoides de aquí hacia acá afuera. Por acá tenemos la vesícula seminal, que justamente es eh, también donde se produce el semen. Acá tenemos el ano, el recto, y por el recto es por donde se alcanza a tocar la próstata. O sea, por aquí metemos un dedito, dos, estimulamos aquí, checamos que todo esté bonito. Si ustedes ven ahorita en la pantalla, les voy a enseñar mi mano. Si ustedes se tocan donde yo me toqué, así es como más o menos se debería sentir una próstata bonito en esta parte, bonito, como un tipo hule. Y bueno, si se animan a, a explorarse, eh, pues es algo muy interesante, ¿no? Que muy, eh, muy interesante, muy. Pues ahí está el punto G del hombre. Por ahí se alcanza. Eh, bueno, aquí está el pene. Eh, muy bonito, está lisito, no tiene lesiones, está retraído el prepucio. Vemos estas eh, como ampollitas. Esto es porque estamos tomando una foto súper, súper de cerca, eh? pero casi la mayoría de los hombres tenemos puntitos blancos en la coronilla del pene. Es normal. Son glándulas, eh, se llaman cuerpos perlados del pene y son glándulas que producen lubricación, grasita, esmegma, porque como esto está protegido por el prepucio, pues, necesita estar humectado para que no esté seco y no esté, no se lastime. Entonces, si tú ves puntitos blancos así, es normal. Pero si ya viste que esto creció de más, entonces pudiera ser una patología como un BPH. Miren, esto es normal, se llaman cuerpos perlados. Esto no es normal. Cuando veas esto, esto pues son BPH, es papiloma humano. Fíjense, aquí están, este es el cuerpo perlado, se fijan qué blanquitos chiquitos se ven, son estos, nada más que aquí los acercamos. Y esto, estas lesiones son BPH. Aquí te pegaron papiloma, amigo. Y hay que ir a la clínica, que cada una de estas te las quiten, esto se recupera, queda muy limpio. Ahora, los testículos, eh, los testículos también tendremos que revisarlos muy bien. Igual que en las mujeres que se revisan frente a un espejito los pechos, las mamas, para saber cómo están. Y una está más abajo que otra, siempre nuestro cuerpo es asimétrico. Los testículos también tienen uno que es un poquito más amplio y otro que está más chiquito, más retraído. Entonces, esta, esto es normal. Pero si vemos un testículo muy amplio, muy grandote, ya estamos hablando de patología. Eh, esto hay que revisarlos también con un espejito por abajo para revisar cómo están en caso de que también no nos podamos revisar bien eh, hay que intentar mantener limpias las zonas tocarlo que no haya bultos por ejemplo si vemos bultos de este tipo aquí ya estamos hablando de algo que se llama varicocele se fijan que no es normal miren qué bonitos testículos acá sin lesiones y aquí ya se ve bultos esto pues es quirúrgico o esto de repente un aumento de testículo Aquí hacemos algo que se llama prueba de luz. Ponemos una luz a través del testículo y si, y si la luz pasa, eh, esto es agua. Esto se llama hidrocele, varicocele, hidrocele. Hidrocele en adulto, hidrocele en niño. En niños es muy común, en adultos no tanto, pero también es común y puede ser causa por traumatismo. Ok, de ahí tenemos nosotros entonces la excitación sexual. La excitación sexual va a depender también de la erección. Se manifiesta básicamente como el fenómeno de vasocongestión que se que produce la erección. Eh, fíjense, el orgasmo, a través de las contracciones musculares, permite la congestión de sangre, que de sangre se libere y los tejidos vuelvan a su estado original. Entonces, normalmente cuando tenemos una contracción, eh, digo, perdón, una vasocongestión, el pene está en estado flácido y llega a 20 grados o más y eso quiere decir que ya está bien llenito de sangre, está bien erecto y está listo para eh, poder ser descargado. Al mismo tiempo los testículos también hacen una vasocongestión, también se inflaman, están listos para eh, aventar el semen. Si no existe una eyaculación efectiva, pasa esto. Un ejemplo típico del adolescente es esa congestión que se manifiesta como dolor testicular después de una excitación sin orgasmo. Entonces, si es lo que dicen, ¿no? que calientan la comida y no se la comen, entonces el adolescente, a mí me ha pasado, no sé a cuántos hombres que estén viendo esto les ha pasado, yo levanto la mano, me ha pasado no una, una, muchas veces, que tienes un dolor y tienes dolor en los testículos y duele horrible, es, es algo muy feo y es gracias a la vasa congestión. Se pasa después de un tiempo, pero sí es algo doloroso. Entonces siempre procuren si van a tener pues excitación sexual este, y no hay relaciones sexuales porque x porque no hubo pues sí, sí pueden hacerlo después manualmente en la discreción de su casa y ya no van a tener el dolor vale eh, tiene que haber eso justamente el orgasmo para que se pueda liberar esa esa sangre y, y, y el pene pueda regresar al estado de flacidez Ahora fíjense por qué es importante eh, revisar todas estas cuestiones de la sexualidad. Tenemos aquí algo que es la eyaculación precoz, que es algo súper importante y es algo que usualmente no, pues no revisamos, ¿no? Fíjense, Kinsey en 1948 demostró que tres de cada cuatro hombres eyaculan antes de que transcurran dos minutos a partir de la penetración. O sea, el, el, la mayoría de los hombres eyaculan antes de la, antes de la penetración. Aquí se hizo un estudio y fíjense, eyacula antes de penetrar 0.6%. Eyacula inmediatamente al penetrar 2%. Después de penetrar entre 5 y 10 minutos, 38.3% eyacula entre 5 y 10 minutos de la penetración. O sea, solo de 5 a 10 minutos de, de relación sexual para que pueda existir una, una eyaculación. El 31.3% tarda entre 10 y 20 minutos en eyacular. Y solo el 25.6% eyacula cuando lo desea, sin importar el tiempo. Entonces, muy pocos estamos en, en una escala este, por acá, ¿no? La mayoría, fíjense dónde está. La mayoría está entre 5 y 10 minutos en eyacular. Ahora, que no quiere decir que no nos pase a todos. O sea, a lo mejor alguna vez estás muy emocionado, estás. <laughs> eh, eh, todo se presta y eh, a lo mejor era alguien que, que querías desde hace mucho tiempo ver, que querías estar con esa persona desde hace mucho tiempo y pues ya cuando se te hace, pues te estás tan emocionado que tardas esto o esto y a veces pasa, ¿no? Es, es algo normal, no te tienes por qué preocupar, pero si es algo constante, entonces sí tendrías que preocuparte porque estás en estos grados y tendrías que hacer ejercicios para poder durar esto. Y, y bueno, este, no es por presumir, pero... Yo me encuentro por acá, ¿por qué? Bueno, entre por acá y por... no, más bien por acá, por el 25.6% porque sí realizo ejercicios eh, que son ejercicios de Kegel, como los que hacen las mujeres para levantar el piso pélvico, pero estos son para evitar la eyaculación precoz y yo recuerdo que los hago desde que soy adolescente, Este, yo me sabía estos ejercicios y los hago constantemente pues porque sí me importa no tener eyaculación precoz pero más allá porque también creo que es una buena manera de ejercitar algo que normalmente no ejercitamos que es nuestro piso pélvico nuestros genitales normalmente los tenemos un poquito así descuidados los usamos los usamos diario por ejemplo para orinar pero nunca nos dedicamos a realmente observarlos y ejercitarlos ¿no? entonces pues yo siempre he creído en el ejercicio y, y pues sí sí es una gran ventaja el hacerlo en cuanto tú quieras eh, pues porque disfrutas de una sexualidad más amplia y también a tu pareja le puedes dar una sexualidad más amplia, ¿no? Por eso muchas mujeres tienen problemas y por eso hay muchos divorcios. Porque un hombre, pues a lo mejor en un minuto y ya, está satisfecho porque ya culó. Pero imagínense las mujeres. Las mujeres también tienen vasocongestión, también se les inunda el monte de Venus. Entonces no es tan fácil por eso las mujeres hay que irnos con cuidadito lentito no es tan rápido nada más llegar y pum a la penetración no o sea a la mujer hay que estimularla que la vagina lubrique recuerden que es una caverna más o menos de 16 a 20 centímetros hasta el fondo de saco entonces necesita lubricarse todo eso que esté flojito que esté relajado y para eso la mujer o tu pareja necesita estar en un estado de confianza y de satisfacción sexual también que sienta muy rico entonces si tú nada más te preocupas por tu bienestar, pues va a pasar esto: que a final de cuentas va a haber un problema porque no estás, no es algo parejo. Cuando las parejas, por eso se llaman parejas, porque las dos son iguales. Entonces, las dos tienen derecho a llegar al orgasmo y de disfrutar de la relación sexual. A lo mejor hay veces que los rapidines, ¿no? Que los dos andan tan, tan jornis que duran un minuto los dos y los dos terminan en un minuto y está bien rico, ¿no? Pero hay veces que no, o sea, la mayoría del tiempo no, la mayoría del tiempo tú puedes prolongarlo y puedes planearlo y aparte las mujeres tienen esta capacidad de tener multiorgasmos, es decir, después de tener uno pueden continuar, entonces, si tú tardas más de 20 minutos teniendo la penetración, pues ella puede tener varios orgasmos y tú puedes seguir disfrutando y también ella, entonces, va a ser algo muy bonito, se van a afianzar lazos, estamos hablando de una sexualidad pero resumida a un acto de, de química máxima, ¿no? Bueno, así lo veo yo, como empatar en química, en olores, en sabores, en texturas, estar de acuerdo. Y lo más importante es eso, que, no hable, que hablemos de estas cosas, porque el hombre nunca habla, siempre nada más pasa y ya, ay, ah, así, se queda dormido y mejor no dice nada y se avergüenza. En vez de avergonzarte, habla con tu mujer, oye, sabes que estabas muy guapa hoy, perdón, este, ahorita me recupero, nos echamos el segundo round, o, o nos dormimos abrazaditos, perdón, vemos una peli, o te ayuda a terminar, este, hay otras maneras, ¿no? Tú le puedes ayudar a masturbarse, este, besitos, hay muchas otras maneras. ¿Y cómo puedes ayudar si tienes estos problemas y también, pues, no nada más hablando se van a resolver? Tienes que hacer las cosas físicas. Y dentro de esas son estas, ¿no? Que son ejercitar tu pelvis. Esto es un muy buen ejercicio. Te pones en el piso y levantas el piso pélvico. Eh, lo haces diariamente y esto va a ayudar a fortalecer también los músculos del, de, del pene. Ahora, el pene eh, también se va a estimular cuando te estás masturbando. Y al punto de ya la eyaculación un poquito antes, dejas de hacerlo. Aprietas, aprietas, aprietas todo el piso pélvico y no eyaculas. Retardas la eyaculación. Eso ayuda a que tú empieces a controlar cuando quieres eyacular y no. A veces no se puede, a veces es, es demasiado el, el, el placer y pues eyaculas, ¿no? Entonces también se trata de eso, disfrutar un poquito, pero sí hay que prolongarlo. Este, imagínense lo que tarda la mujer también en, en que todo esto se llene de sangre, pues eh, también va a tardar un poquito en deshacerse de esa sangre y también le puede doler su matriz si, si no tiene orgasmo. Bueno, fíjense qué interesante esto, ¿eh? esto se hizo en México y son las edades en las que se tuvo el primer coito, las edades en las que se tuvo el primer coito. Se, eh, en los varones se vio que era antes de los 15 años, varones y mujeres, el, los varones 17.27% fue antes de los 15, de las mujeres solo el 3.2%. Eh, entre los 16 y los 17 años, el 33.98% de los hombres, solo el 18% de las mujeres. Entre los 18 y los 20 años, el 25% de, las, de los varones y el 32% de, los, de las mujeres. ¡Ah, caray! Se movió la estadística un poquito. Si se fijan el hombre entre su, su etapa más sexual es entre los 16 y los 17 años, están bien chiquitos, traen la hormona al máximo porque estamos creciendo en esa edad, pero están bien chiquitos y las mujeres es un porcentaje mucho menor y también esto se traduce a que si son menos cómo es que estos inician su vida sexual más rápido por qué porque también lo hacen entre los hombres también experimentan cuando son adolescentes entre ellos eh, tienen masturbaciones y entre ellos o bla, bla 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 y son un poquito más sexuales las mujeres se cuidan en, en, en antes de los 15 casi no tienen porque aparte si sí él se les cuida mucho, a eh, un poquito a las mujeres y debería, eh, ¿no? Darles esa educación y decirles, y hey, tú decides cuándo, pero no, no, es, estas edades no están padres, la verdad, es, es una edad en la que adoleces de información, adoleces de hormonas, te estás preparando. Sí, se siente padre, pero hay otras maneras. La autoexploración es una muy, un muy buen ejemplo que podrías realizar. Si les enseñamos a nuestros adolescentes a autoexplorarse de manera adecuada, a liberar esta tensión sexual, pero también a hacer ejercicio, a comer sanamente, no tendremos tantos embarazos prematuros. Eso yo los, los puedo asegurar. Y bueno. Ya las mujeres se sienten más cómodas entre los 18 y los 20 años, pues porque ya son mayores de edad y aparte también, eh, pues probablemente porque conocen métodos anticonceptivos y demás, ¿no? Eso intuyo. ¿Por qué es importante esto? Esto se traduce, a, por ejemplo, a BPH, lo que ya les enseñé. Fíjense cómo el portador eh, genera verrugas, puede haber sangrado, dolor, comezón. Y esto porque inician desde bien chavitos y desde bien chavitos muchos no saben ni usar el condón, muchos ni siquiera lo usan o sea, se traduce a embarazos no deseados, a embarazos prema eh, de adolescentes, no, de mamás que no están preparadas para ser mamás. También infecciones de transmisión sexual y por eso les pongo también en el ano, porque lo omitimos como como si los hombres no tuvieran relaciones sexuales anales y también las tienen, también las eh, todo el tiempo eh, hay hombres y mujeres y que tienen relaciones anales, no está mal, es una una zona que erógena que sí se puede utilizar, pero también si no lo hacemos con cuidado, pues podemos tener infecciones sexuales. También en los genitales, obviamente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la salud sexual. ¿Vale? ¿Qué es la salud sexual? Bueno, la OMS define la salud sexual como la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser humano sexual en formas que sean enriquecedoras y realcen la personalidad, la comunicación y el amor. Entonces, sí debemos de tener todos nosotros una buena salud sexual, ¿no? Debemos de saber qué onda con nuestros aspectos somáticos, emocionales, intelectuales, sociales. Todo debería estar bien 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 estable, bien equilibrado. Les pongo esta imagen antes de ver los tres elementos básicos para una buena salud. Les pongo esta imagen que se me hace súper interesante porque eh, esto tiene como un siglo o dos, ¿no? De que el azul es para, para hombres y el, ro el rosa para mujeres. En lo largo de la historia del arte y de la historia en la humanidad, el rojo siempre ha sido un color que se le asigna al hombre. Entonces, eh, por ejemplo, ven a, a las pinturas de Cristo y de todos estos santos, siempre están vestidos de rojo, con túnicas rojas, y las mujeres siempre están vestidas con túnicas azules, porque el azul representa a la mujer. Eh, a lo. un poquito más a lo divino. Bueno. Si hablamos de ciencia del color ya es un tema muy amplio, ¿no? Pero acá eh, a lo que me refiero es que se me hace muy bonita esta imagen porque sí, realmente el rosa pues es una degradación del rojo y realmente le pertenece, le pertenece un poquito más al hombre, es un poco más masculino, fíjense como el rojo es más agresivo, la sangre, y el azul que es un poco más pacífico, más acercado al, al, a la estabilidad emocional y bla, 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 eh, como a este estado elevado, pues eh, pertenece realmente a las mujeres. Por eso se me hizo muy interesante esta imagen, ¿no? Y también se me hizo muy interesante cómo cada quien tiene sus, sus propios gustos. Bueno, vamos a considerar estos tres elementos básicos para una buena salud sexual. Uno, la posibilidad de disfrutar de una actividad sexual reproductiva equilibrando una ética personal y social. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo elegir si quiero tener hijos o si no quiero tener hijos. Eso es algo que se me hace bien interesante. A mí me preguntan mucho... Oye, doctor, ¿y tú, ¿y tú cuándo te vas? ¿Vas a, ¿Vas a tener hijos? Pues nunca. ¿Pero por qué? ¿Saldrían bien bonitos? ¿Tú lo crees muy bien? Yo sé, pero yo no quiero tener hijos. Es mi decisión sexual no tenerlos, no reproducirme. Como hay mujeres que tampoco quieren reproducirse, y hay mujeres que sí quieren hacerlo y tampoco deben de ser juzgadas por eso, y también hay hombres que quieren tener bebés y tampoco deben de ser juzgados por eso. Todos tenemos el derecho de decidir la reproducción. Pero también debe de equilibrarse la ética personal y social. Es decir, si yo estoy viendo que hay sobrepoblación mundial o que no tengo tanto dinero para mantener cinco chiquillos, pues me quedo con dos o con uno. No es necesario que tenga diez. Ahí es donde yo tengo mi ética personal y es donde decido hasta dónde, ¿no? Hasta dónde poner un alto. Pues aquí también influye mucho la religión, este, pues las ideologías personales y de repente, por eso nosotros en la medicina intentamos decirle al paciente que no es lo mejor para su salud ni para la salud de los bebés que tenga de repente tantos bebés, ¿no? Dos también ahora el ejercicio sexual sin temores, vergüenzas, culpas, mitos ni falacias tenemos derecho a que no, sen, a que no tener miedo ni vergüenza ni culpa ni sentir mitos o, o nada por este precisamente por ejercer nuestra sexualidad la podemos ejercer de manera libre y por último el desempeño de una actividad sexual libre de trastornos orgánicos, enfermedades o alteraciones que lo entorpezcan como las enfermedades de transmisión sexual o, en fin, por eso es importante que tengamos estos tres para, ten para poder tener una buena salud sexual. Ahora, eh, vamos a hablar un poquito de la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad, ya que es un tema súper vasto, muy interesante, pero <laughs> creo que nos importa mucho y es algo que bastantes de ustedes deben de tener. Pero bueno, pensando y dándole vueltas, y me gustaría mucho de verdad que, se lo repito de nuevo, que compartan este video, si pueden a partir de esta parte, no importa que no vean todo lo demás, este, esto es muy interesante, aunque si ven lo demás, pf, pues van a entender tanto como ustedes están entendiendo ahorita. Y me refiero a todos, ¿eh? no sé, no solo a mis estudiantes de, de medicina o de la universidad, sino que de, de nutrición, de cultura física, este de psicología, eh, de enfermería que tuve también, todos los que me pudieran estar viendo y aparte de los que son fuera, ¿no? que yo los considero estudiantes digamos online, eh, pues también me gustaría mucho que, que, que se vencieran estos estigmas porque a mí sí me pesan bastante, sobre todo porque creo que limitan mucho al, a la capacidad humana. Bueno, vamos a hablar, fíjense, Marmory Grain, recuerden, todo esto justificado, ¿eh? yo no les voy a hablar desde, bueno, cuando les hablo desde mi perspectiva personal se los voy a decir, pero esto está justificado. Eh, Marmory Grain en 1978 describen la homosexualidad como una fuerte atracción preferencial hacia las personas del mismo sexo. Álvarez gayou eh, más bien lo clasifica como el gusto o la preferencia por relacionarse afectiva o eróticamente con personas del mismo sexo. Entonces, según Álvarez Gallú, según Marmory Green, eh, tienes que tener una atracción preferencial. O sea, si, por ejemplo, de 10 personas, 9 fueron novios y una novia, en mi caso, yo sería homosexual. O sea, se clasificaría. alvarez Gallú dice que, por ejemplo, si yo prefiero relacionarme de puros hombres, este, no me gusta mucho tener que ver con las mujeres, aunque no tenga relaciones con ellos, o si tengo erotismo con ellos, me considero homosexual. Alfred Kinsey y colaboradores, Kinsey hizo una encuesta eh, a 5.300 masculinos y 5.940 femeninas eh, y pro propusieron la existencia de mujeres y varones en un continuo heterosexual-homosexual entre el, el que los humanos se iban a colocar en algún punto. Entonces Kinsey entrevistó a todos desde preguntas como si ha sentido atracción sexual hacia tu mismo sexo? ¿Has tenido parejas de mismo sexo? ¿Te ¿Has besado con alguien? Bla, 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 sueños, todo esto y los clasificaron. De modo que generaron esta escala. Vamos a ver. Fíjense cómo ellos, eh, 15 colaboradores, dicen que, por ejemplo, un, una persona sería exclusivamente heterosexual cuando se encuentra en el cero, ¿no? Y sería exclusivamente homosexual cuando se encuentra en el 6. Ellos dicen que realmente un heterosexual, pues exclusivo, que esté en el cero, no va a poder tener, de hecho va a tener una aversión hacia los homosexuales y viceversa, el homosexual exclusivo va a tener una aversión hacia los heterosexuales. Pero resulta que muy poquitos están en esas, en el cero y el seis. La mayoría de los diez mil y cacho están entre el uno y el cinco. Es decir, entre personas que, por ejemplo, son practicantes heterosexuales, tienen novios y todos, pero a lo mejor les gusta un hombre. Idealmente algún actor se les hace guapo, o han fantaseado con algún hombre. Y desde ahí se va hasta a lo mejor alguien que eh, tiene relaciones sexuales con ambos. Eh, por ejemplo sería el tres, que sería el bisexual, o a lo mejor un hombre que tiene muchas relaciones con hombres y de repente una mujer, o sea, sería el caso contrario de este. Y así los va clasificando. Entonces, esa es una escala que hace 15 en donde y, y, y certifican que la mayoría de los humanos no, no tenemos una sexualidad bien definida, es decir, no estamos ni acá ni acá, sino que la mayoría estamos en, en medio y subimos y bajamos todo el tiempo. Es decir, hay veces que estamos más atraídos hacia el mismo sexo y hay momentos en que nos sentimos más atraídos hacia el otro sexo. Álvarez Gallú. Y Lizárraga, ah, miren, aquí está, Álvarez Gallú y Lizárraga en 2002, propusieron una nueva escala, pues a grano de 15 y la modificaron y sacaron estas, eh, son 2, 4, 6, 7 eh, diferentes escalas o diferentes, digamos, asignaciones que tienen que ver con un gusto, con un pensamiento o con una no practicar. Fíjense, Álvarez Gallú y Lizárraga propusieron esto. Alguien que es fundamentalmente heterosexual, no vamos a decir estrictamente, fundamentalmente heterosexual sería la persona que fundamentalmente siempre está en la línea heterosexual. Después tenemos al básicamente heterosexual, luego al preferentemente heterosexual, luego al bisexual, luego al preferentemente homosexual, al básicamente homosexual y al fundamentalmente homosexual. ¿Qué diferencias tienen? Bueno, por ejemplo, el fundamentalmente heterosexual siempre está en la línea heterosexual pudiera pensar a lo mejor o relacionarse con colegas o tener un muy buen amigo con el que esté siempre, pero nada sexual. El básicamente heterosexual es alguien que es básicamente heterosexual, pero de repente podrá tener alguna aventura y eh, en estado de ebriedad o a lo mejor no y no habrá ningún problema. El preferentemente heterosexual pues es una persona que le gustan ambos sexos, pero prefiere la heterosexualidad, aunque si hubiera una relación homosexual no tendría problema. El bisexual está a la mitad le gustan tanto heterosexuales como homosexuales, digo como, sí, ¿sí? heterosexuales como homosexuales, o sea, es, puede ser hetero u homo, no tiene problemas. El preferentemente homosexual es, es lo mismo que el, que el preferentemente sexual, pero hacia la homosexualidad. Es una persona que le gustan ambos, pero prefiere andar con, con hombres. Este, ahí nos ubicamos muchos. Luego está el básicamente homosexual, que es eh, una persona, digamos, el, el homosexual que prefiere solo a los homosexuales, pero de repente si tiene un ligue con una chava no le preocupa, pero a lo mejor no lo va a usar para una relación. Y el fundamentalmente homosexual, que sería el que suele toda la línea asociarse con, con homosexuales en sus relaciones, ¿no? O sea, prefiere las relaciones homosexuales. Entonces, ellos aparte describen tres, ya entendimos más o menos las partes, pero ahora fíjense cómo se divide de estos colores quiere decir esto que si está en azul es un practicante abierto, o sea, practica abiertamente esta etapa, sino en la fantasía o un no practicante entonces, de todos de todas las escalas tenemos los mismos, tenemos gente que es practicante abierta o que es fantasiosa o que es no practicante de la misma escala igual en los bisexuales, igual en los homosexuales tenemos la misma, y esta invertida eh pues básicamente es la misma escala invertida, pero aquí nos encontramos bastantes. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo me ubico acá, no? Preferentemente homosexual. Entonces el preferentemente homosexual puede, digamos, tener, ser practicante abierto, o sea, decir si yo tengo novio y a lo mejor en la fantasía, pues, imaginarse que tiene una novia, ¿eh? sí podría tener una novia, ¿no? O podría decir, no, yo tengo novio y no me interesa tener novia, aunque sí me gustan las mujeres, sería un no practicante. Fíjense, cómo, ¿ya vieron cómo me pude diferenciar entre los tres colores? Y de estos tres, todavía hay tres, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, soy preferentemente homosexual, prefiero los hombres, aunque sí me gusta una mujer y la besaría, podría si sí besarla, no besarla, o solo pensar en besarla. Y así, cada una de las escalas se divide en otras tres. Entonces, por eso es muy compleja la sexualidad. Por eso es que yo no te puedo decir que si eres hombre te van a gustar las mujeres y que si las mujeres te van a gustar los hombres y demás. No, estos estudios son estudios científicos, eh, valorados en muchas encuestas, en muchas personas y pues esto solo nos dice que la sexualidad es fluida, que va de arriba abajo, que realmente nosotros no no tenemos por qué estar en una sola línea todo el tiempo, no. Realmente hay una combinación infinita y pues cada quien tiene su propia ideación de lo que es la sexualidad y su identidad sexual. Y esto también no tiene que ver con los genitales. <laughs> Se fijaron como, por eso les decía yo que, que ya lo vimos hace rato, las diferentes dimensiones del sexo ¿no? y del dismorfismo sexual. Pero fíjense como esto no tiene que ver con la transexualidad, por ejemplo. ¿Ah? Esto es acerca de la preferencia sexual, de qué me gusta eh, de la transexualidad, la bisexualidad y la homosexualidad. Así de simple. Esto aplica a cualquiera, a hombres, a mujeres. Este, los hombres transgénero y las mujeres transgénero siguen siendo hombres y mujeres. Yo les quitaría la verdad del transgénero. Yo, yo sé que se lo ponen porque han luchado por, por conseguir... Sus sueños y, y estar en, en el cuerpo en el que desean estar, y por eso les llamo así, por respeto a ellos. Pero yo, en lo personal, esto sí es personal, yo, yo también los llamaría solo hombres y mujeres, porque es lo que yo veo: solo veo un hombre o solo veo una mujer, y a mí el pasado, pues no me debe de interesar, ¿no? sino la persona que estoy conociendo. Eso es lo importante, creo yo que estas escalas más que para ayudarnos a nosotros clasificarnos aquí y a decir, ah, yo soy bisexual no practicante, más que para eso nos ayudan para distinguir y saber que no somos únicos, que no nada más nuestro pensamiento existe, sino que hay una variación infinita y eso nos hace más tolerantes, porque yo ¿por qué voy a juzgar? Si yo estoy aquí, ¿por qué voy a juzgar a los que están en otros lados? ¿no? O sea, cada quien tiene su propia historia. Bueno, por último, eh, bueno, estos es de los últimos temas de la presentación que... Me tardé un poquito en la anterior, pero es que sí creía muy necesario reafirmar esto. Eh, bueno, solo si sí quisiera darles un consejo en esta, antes de hablar de la masturbación, si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, no estás muy seguro de qué, de qué es lo que sientes, qué es lo que te gusta, eh, yo te recomiendo, mi mejor consejo sería que fueras a ver a un terapeuta, eh, un terapeuta, si se puede, un sexólogo mejor pero sí tendrías que ir a ver a un terapeuta porque te va a ayudar a concientizar, a que introspecciones y a que sepas qué es lo que realmente quieres, ¿no? Y, y dejes de confundirte un poquito. Entonces, eh, eso es lo que te recomendaría. Igual por eso les decía que hay muchos chavos que me preguntan, pues que tienen novias y de muchos años, pero que últimamente han sentido atracción hacia el otro sexo, digo, hacia el mismo sexo. Entonces, eh, pues mira, yo no considero que esté mal que sientas atracción por el otro sexo. Pero la cuestión de ahí a que hagas algo con esa persona, con otra persona, entonces ahí sí yo creo que no está tan bien porque, o bueno, yo en persona no creo que sería lo mejor, porque pues estarías traicionando a, a la pareja con la que estás. Por eso les decía que si en dado caso que empieces a sentir cosas raras, pues yo creo que lo ideal sería platicarlo con tu pareja, que experimenten, igual a lo mejor se van a una fiesta, se consiguen un amiguito, le das un beso, con ella, pues ahí se divierten, juegan un rato para ver qué sientes, a ver qué, qué es lo que pasa en ti, pero pues con tu chava, ¿no? Para que. Pues si la, si la quieres tanto, o sea, si la amas tanto, igual. Yo creo que ella también te puede apoyar en ese aspecto, pero para eso hay que hablarlo. ¿no? Entonces, también lo pueden hablar en terapia de pareja. Yo, yo es lo que les sugiero, tomen terapia. Y bueno, ahora sí vamos a la masturbación. Ahora, la masturbación eh, se refiere cuando una persona toca sus propios órganos sexuales para producirse placer desde un punto de vista erótico y fisiológico. Es decir, masturbarse para eyacular. Eyaculación femenina y masculina, ambas. Ojo, no provoca daño, ¿vale? No provoca daño, no provoca crecimiento de pelo en la palma, no provoca ceguera ni pérdida de facultades mentales. Eh, la masturbación es muy buena. La masturbación es un proceso de conocimiento personal, en donde tocamos nuestros genitales con las manos bien limpias, este utilizamos lubricantes si es necesario, eh, revisamos bien nuestro pene, no lo lastimos demasiado, bueno, nuestros órganos sexuales, ya sea vagina o pene. Lo que sí está mal es hacerlo en la calle, por ejemplo, en donde todo el mundo te está viendo, porque no todo el mundo quiere, esas son cosas más íntimas, ¿no? Entonces, debería reservarlo para un lugar en donde no te estén viendo, en tu cuarto, o sea, en un lugar privado, ¿no? Eso es lo, por eso se ha visto mal, porque la gente de repente... Pues sí, a mí me ha tocado casos, a mí también me ha pasado que voy en el camión y típico que va a ser el chavito a masturbarse y pues no, no está chido la neta, no no es algo agradable. Y yo soy hombre, y es, imagínate una mujer pues debe sentirse muchísimo más incómoda y vulnerable sobre todo, ¿no? Ha de pensar este qué me va a hacer. Entonces, híjole, y en vías públicas y en Guadalajara, o sea, en pleno camión lleno de gente en Ciudad de México, por eso es lo que está mal, pero la masturbación no es mala, lo que está mal son esos tipos, lo, lo, la masturbación es buena, fíjense, en un estudio en Ciudad de México se ha reportado que entre el 14.1 y el 15.4 de población femenina y entre el 88 y el 96 de los hombres han practicado la masturbación, qué diferencia, ¿no? Las mujeres tienen un gran estigma. A las mujeres les dicen que masturbarse es malo, sus genitales no deben de tocar mucho, son sucios, bla bla bla. No es cierto. Las mujeres deben de aprender a tocarse, deben de saber estimularse para que le puedan decir al hombre cómo estimularse. Porque fíjense, el hombre del casi el 100% se masturba, casi el 100% nos masturbamos. Eh, es algo que traemos eh, nuestros órganos sexuales externos eh, cuando estamos adolescentes. Hay erecciones así nada más. Entonces, pues aprovechas, te masturbas. Es algo que haces constantemente desde, desde que empiezas a tener erecciones. Es como algo que traes en el chip. Las mujeres probablemente lo sienten también. En cuanto empiezan a tener esta explosión hormonal, también deben de sentir que deben de tocarse, pero no lo hacen por muchos estigmas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, dicen que eh, nadie sabe lo que le gusta a un hombre más que un hombre. <laughs> y esto... Es real, igual nadie sabe lo que le gusta a una mujer más que una mujer. Yo pienso eso, eso sí lo pienso yo, no lo dice ninguna una literatura científica, eso lo pienso yo. ¿Y por qué, a por qué voy a esto? Pues porque yo soy hombre y yo tengo pene. Y si estoy con una mujer, ella tiene vagina y, y yo no sé lo que es tener vagina y yo no sé cómo se siente tener una vagina. Yo tengo un pene y ella no sabe qué es tener un pene, ella tiene vagina. Entonces, si yo quiero sentir rico y hay cosas que me gustan, yo le voy a decir, oye, así no me toques, así me, ay, así me duele, oye, me estás apretando mucho, oye, no, no, no me muerdas, este, ahí, este, o oh, no sé, no me jales, me duele, <coughs> más suavecito, hazle así, con cariño, ¿cómo te lo harías tú? Yo le tengo que explicar a ella, porque ella no tiene, ella no tiene un pene, ella no sabe cómo manejarlo, bueno, a menos que yo se lo diga, ¿no? Entonces... Ahí es la comunicación de la pareja. Igual la mujer, la mujer tiene que aprender a tocarse, saber cuál es su clítoris, cómo estimularlo, eh, cómo es su lubricación, todo lo tiene que conocer para decirle al hombre, porque también los hombres de repente nada más llegan y, y la mujer también dice, ah bueno, él ya debe de saber. Y muchas veces los hombres no sabemos y tal vez es tu primera vez o, o nunca han aprendido y son muy güeyes. Entonces... Tú dile como mujer, tú dile, oye, eh, se hace así un poquito más para acá, este, no tan rápido, no tan brusco al principio, bla, 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 vamos avanzando de esta manera. Se puede hacer y se puede hacer de maneras muy eróticas, ¿no? Entonces, es poco a poco, pero hay que hablarlo. Ahora, por último toco ya nada más lo que es eh, las, las eh, patologías del hombre en, en la edad adulta que serían básicamente la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata. A partir de los 40 años pues este órgano puede crecer y ocluye esta vía que sería la vía urinaria, la de la vejiga y pues entonces se hace un globo vesical, este hay dolor y pues tenemos que entrar a cortarla. La única manera de diagnosticarlo es a partir de los 41 años contacto rectal, así se es como se llega a la próstata, así también pueden estimular la próstata en, cuando tengan relaciones sexuales para que tengan una eyaculación más placentera. Y bueno, este también por último pues recordar que los hombres también somos personas, también sentimos eh, también tenemos emociones, también lloramos y la mayoría de los hombres por las identidades y los roles de género no hacemos ciertas cosas. Por ejemplo, yo soy de que siempre me digo a mí, es que tú eres fuerte y tú lo tienes que hacer y no tienes derecho a fallar porque eres hombre. Y eso de alguna manera es un tipo de machismo porque yo mismo me estoy... ...clasificando en que un hombre no puede fallar... ...y los hombres también podemos fallar... ...también nos podemos sentir mal... ...también podemos ser vulnerables... ...y es muy importante saberlo... ...es muy importante aceptarlo... ...en el momento en el que lo aceptemos... ...todo va a cambiar... Eh, ...y las mujeres también tienen que aceptar... ...que también son fuertes... ¿no? ...bueno ellas ya lo saben... ...de hecho son, son creo que... ...pues de los dos son la raza más fuerte... ...son el sexo más fuerte... ...porque si sí, hay más mujeres... ...y aparte entre una mujer y un niño... Eh, enfermos o que nacen en unidades de cuidados intensivos de enatos extremos, hay más probabilidad de que sobreviva la niña que el niño siempre. Las mujeres tienen esa fuerza interna. Y pues tiene lógica, ¿no? Porque a final de cuentas ellas sustentan eh, el bebecito que va a seguir reproduciendo la especie. Entonces se protegen de una manera especial. Y eh, bueno, por último también les dejo este esta imagen de este nadador porque creo que este es un ejercicio muy bueno que tienen que realizar todos, sobre todo los hombres que les gusta relajarse o que tienen mucha ansiedad, la, el agua les va a ayudar bastante. Y también las mujeres es, es muy bueno que practiquen natación, ejercitas todos los músculos, como lo ven por acá. Y siempre se los dejo, siempre les voy a dejar algo de ejercicio porque ya saben México está muriéndose de obesidad y necesitamos cambiar eso. Y bueno, chicos, sin más, este les dejo la bibliografía. Ahí está, para que la busquen, tienen ahí su ISBN, ya saben que eso certifica que el, la bibliografía que yo estoy utilizando es científica y está confirmada. De aquí lo saqué todo, de estos cuatro bibliografías, las leí todas, están bien interesantes, léanlas. Eh, y pues sin más, espero que les haya servido un montón. Espero que les haya funcionado mucho. Y bueno, gracias. Hasta luego.